Tras la gran alegría, la gran decepción. Es Juan José Rodríguez, o como se lo conoce, el Yaya Rodríguez. Tiene en un bolsillo un título de campeón intercontinental. Y en el otro bolsillo, un pase en blanco, o un pase libre. ¿Por qué ese pase libre, Yaya? Bueno, ante todo, tengo a ustedes muy buenos días. Bueno, es un pase libre y un pase blanco, bien dijo usted. Un pase en blanco porque imagínense que ya estoy completamente desvinculado del Atlético Racing. Un campeón del mundo no se siente en este momento un poco triste, un poco amargado, porque es bien o mal lo que uno ha hecho por la institución del Racing Club, que bien se lo merecía. Yo creo que fui mal pagado. Mal pago en el problema futbolísticamente. Ahora, de otra manera, no tengo otra palabra como para agradecerles a la gente de Racing, tanto a su presidente como a su vicepresidente. Y también de este momento decirle a la hinchada del Racing Club que, en fin, que siempre me ha alentado, que siempre estoy con ellos en cualquier momento, sea en la mala y en la buena. En este momento toca la mala, no importa, seremos tiempo adverso. Yaya, ¿quién es el responsable de que usted haya quedado en disponibilidad? Bueno, el responsable de todo es el señor José Pizzuti para mí. Porque el señor Pizzuti, yo creo que el comportamiento que tuvo conmigo, yo creo que no me lo merecía. Porque yo en ningún momento he dado muchos problemas a la institución, menos al señor Pizzuti. El señor Pizzuti me lo informó esto, de que yo quedaba con el pase a mi disposición cuando me llevó hacia Chile, el campeonato octagonal de Chile. Me lo dijo después de regresar, faltando más o menos una semana, ya no en Chile, que tenía muchos delanteros y que había contratado a gente superior a mí. Cosa que me alegró mucho por la institución de Racing, que así sea. Pero yo creo que de esa manera no se puede proceder con una persona más si él sentía, como me dijo, que era amigo mío. Usted estuvo casi dos temporadas y media en Racing, del año 1965. ¿Alguna vez tuvo problemas con Pizzuti? Bueno, yo el único problema que tuve con este señor Pizzuti fue cuando a mí me incluyó del partido que jugó contra Nacional la final en Chile. Cosa de que yo en Montevideo, cosa que después la final en Chile yo no viajé. No quería saber más nada con el fútbol, ni menos con este señor. Porque yo creo que este señor me tiró a mí el público, futbolísticamente el público de los tablones, me lo tiró encima completamente. Porque es una cosa que uno siente dentro de corazón, porque no se puede hacer una cosa como que hizo el señor Pizzuti conmigo, separándome del equipo, no diciéndome ningún motivo, tampoco se lo pedí yo, y aparte de eso que también hice muchas cosas que me dolieron mucho. Por ejemplo, en Montevideo, cuando estábamos en la concentración, en el hotel donde paramos, hasta he dormido solo. Así que imagínense que ya se acumuló todas esas cosas, después viajo a Chile porque el señor Pizzuti me había sacado, y fue el único problema que yo tuve realmente con él. A nosotros solo nos queda desearle que usted tenga realmente muchísima suerte, porque este hombre que está a mi lado se merece tener siempre mucha suerte. Bueno, yo también, muy amable por sus palabras, quería decir unas cosas más, en fin, que los muchachos que quedan en el Racing Club, no se moralicen. Esto es lo que me funciona a mí, le puede ayudar a cualquier futbolista de cualquier otra institución. Ahora, yo creo que no se dejen, en fin, manosear con un señor de que, en fin, quiere romper ese grupo humano que tiene Racing dentro de la institución. Yo le deseo a los muchachos muy buena suerte y que sigan adelante. Y esta fue la palabra del Yaya Rodríguez.